Pues vamos a ver, mi papel en este triunvirato, pues es poneros delante el caso, cada caso. Vosotros sabéis que nosotros funcionamos porque la gente nos llama, es decir, somos un equipo que así ya lo instituyó el padre Pilón. No nos metemos donde no nos llaman, pero yo conocemos gente que dice, ah, pues sí, yo me voy al castillo tal, ah, pues yo me voy al castillo tal, porque dicen que no. Nosotros nos llaman directamente las personas afectadas, llamémoslas así, y que tienen un problema, sopesamos el problema que tienen, si podemos hacérselo vía oral, te quiero decir, en una entrevista, o pues se lo hacemos y les guiamos, como normalmente hago yo cuando vía página web nuestra, pues me mandáis vuestros problemas. Pero cuando vemos que el tema tiene importancia y es necesaria nuestra presencia, pues entonces vamos. Os digo todo esto para que aquellos que no conocen y no nos conocen sepáis un poco cómo funcionamos. Así que funcionamos siempre que alguien nos llama, vamos a decirlo así, pidiendo ayuda, consejo, asesoramiento, lo que queráis, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que hicieron este matrimonio joven. Que fíjate, esto es del año 20, ¿eh? Es decir, que en plena pandemia en algunos sitios pues acudimos por un poco por la angustia de la gente que nos llamaba, que eso nos mueve mucho a nosotros, porque hay veces que nos cuentan las cosas como con mucho reposo, con mucha tranquilidad, pero hay gente que nos llama muy agobiada. Y esto es lo que les pasó a este matrimonio joven que tenía una niña pequeñita, pues ¿qué tendría? 2 años, una cosa así, acababa de empezar a andar, andaba como un patito por la casa. ¿Y por qué nos llamaron? Bueno, pues porque este matrimonio estaba ya muy asustado, porque desde que nació la niña y se fueron a la casa donde vivían, pues por las noches la niña no conseguía pegar ojo. Era miedo, era angustia, eran lloros, y sin embargo, cuando a la niña se la llevaban fuera de la casa, a otra casa, a los abuelos, o se iban de viaje, la niña dormía perfectamente. Es decir, que algo en la casa, pues no dejaba dormir a la niña. Y allí que nos fuimos. Y yo creo que os doy paso, porque ya las cosas que yo podría contar las contáis vosotros y seguramente mejor. Así que, ¿eh? Qué gracias. Así que yo ya dar vuestra impresión, porque claro, también os digo, cuando nos dijeron esto, nuestra primera sospecha es que la cuna de la niña que estaba justo al lado de la cama matrimonial podía tener un campo magnético alterado, que eso hay veces que produce insomnio, irritabilidad, tanto en bebés como en personas mayores. Vale. Bueno, pues Aldo y yo lo primero que hicimos investigar fue que el campo electromagnético efectivamente estaba bien, no había ningún problema. Luego sacamos nuestros péndulos y ahí sí, ahí dio verdaderamente justo al lado de la cuna de la niña un espacio donde había unas energías anómalas fuertísimas. Pero además tengo que contaros que a mí me entró la risa porque Aldo, como es muy prudente, su péndulo va así. El mío, como yo soy más bruta, va así. Y ese día fue la primera vez que a Aldo se le puso horizontal. Entonces nos entró la risa, organizó un tal lío que vino a gente a ver qué pasaba. No, no pasa nada, no, no pasa nada. Es que el campo está fatal. Y entonces, mentira. Y eso demostraba que efectivamente ahí había habido algo que había alterado, no el campo electromagnético, puesto que esas energías no tienen nada que ver con el campo electromagnético. Son energías de cuando ha habido alguna otra energía que no es ni mande. Perdón. No, perdona. Es que nosotros medimos con el magnetómetro el campo primero. Si el campo magnético medido con un magnetómetro está normal, pero luego el péndulo está indicando que está alterado, es que el origen de esa alteración no es física. Con lo cual, pues pensamos que podía ser otra cosa que había ahí. Entonces le tocó a Aldo entrar en mediunidad. Bueno, venga, cuenta lo que viste tú.
porque a ver, es que es súper interesante, ya veréis. Lo bonito de las investigaciones cuando nosotros estamos trabajando es que mientras solo hace un trabajo de recopilación, digamos, de información con la familia o con la gente que nos llama, Piedi y yo, en un momento determinado, como somos, pues nos levantamos y nos vamos por nuestra cuenta a husmear un poco la casa. Siempre pedimos permiso para que nos dejen entrar, ¿verdad? Porque sí, una vez que nos dicen que sí, algo ocurre en nosotros que nos vamos como si fuésemos dos ratones. Es muy raro. Y lo interesante de esto es que, claro, la familia, como cualquier familia, siempre suelen ser muy prudentes con nosotros. Y eso es de agradecer porque nos permiten también tener nuestro espacio para poder buscar por nuestra cuenta. Y es verdad lo que dice Piedi, que mi péndulo suele ser más pausado que el suyo. El suyo es un remolino directamente. Pero es que aquel día fue muy curioso, porque además cuando Piedi y yo vamos juntos siempre nos pasan cosas cómicas con los péndulos. Hasta nos han tomado el pelo en alguna ocasión, pero bueno, ya lo contaremos en otro momento. No, no, al final si es tiempo lo cuentas, porque esa la tengo guardada. Sí, sí, a quien sea, donde esté, nos tomó el pelo a los dos. Pero bueno, en esta ocasión, lo curioso de la casa es que era una casa que de buenas a primeras no invitaba a pensar que fuese un sitio inquietante ni nada. Pero es verdad que cuando nos metimos en la habitación que estáis viendo, pues todo cambió. Y recuerdo mucho que mientras Sol estaba haciendo fotos, que ya os digo, la casa era pequeña, de una manera u otra, Piedi me miró como diciendo, aquí hay algo raro. Y es verdad que de lo que era el salón a la habitación, la densidad era completamente distinta, completamente distinta. ¿Nos hemos ido? Bueno, sí, bueno, seguimos en esta foto. Y en ese momento, cuando entramos a la habitación, hubo dos puntos. Primero, el lado derecho de la cama, que era, yo les llamo punto calientes, que es por decir puntos en los que, como bien dice Sol, no es una alteración, o como bien ha dicho Piedi también, es una alteración del campo geomagnético, electromagnético, tal cual conocemos por factores eléctricos, físicos, por decirlo así, físicos. Ahí había otra cosa, ahí había otro, como dicen los gallegos, otro xeito, había otra cosa ahí. Y, curiosamente, era la zona donde la niña no quería estar. Sí. Claro, previamente, porque Sol no lo ha contado, pero previamente Sol hace, digamos, una especie de estudio sociológico de las personas para ver y para explicar que muchas veces, pues en este caso, por ejemplo, los niños hacen eso, pero ¿por qué? Porque los niños quieren dormir con los padres. No es que efectivamente estén viendo algo, sino que muchas veces, como nos ha pasado a todos, pues el miedo a la oscuridad, a no querer estar solos, puede producir esto. Pero lo curioso es que en ese punto había algo. Y fue tan curioso porque cuando con Piedi salimos de hacer el barrido con péndulos y con varillas, que es radiestesia, que Piedi lo domina bastante bien, al salir veo una mujer que estaba justamente en el cabecero de la cuna, una señora, una abuelita, para nada, como en las películas, las abuelitas que dan miedo, no, para nada, para nada. Era una señora muy amable, muy normal, que nos miraba a nosotros con cara de, ¿y estos qué hacen aquí? Pero no de estos que hacen aquí en plan miedo, sino como alguien que está en su casa y dice, ah, bueno, pues han venido visitas, no sé quiénes son, pero están aquí. Y estuvimos allí y fue divertido porque nos pasó una cosa con José Luis, el físico, que es muy, muy gracioso. Él no detectó nada, nada, con los aparatos de medición, nada, que estaba allí, nada, nada. Sin embargo, nosotros estando allí, pues dimos en el punto que la madre nos dijo efectivamente que la niña se quedaba mirando y que no encontraba una explicación de lo que había. Y le cedo ahora el testigo a Sol para que siga. Ah, ¿sabéis por qué lo que pasa? Porque Aldo, cuando se pone en trance, nunca se acuerda de lo que habla, claro. Y en ese momento ella se ríe muchísimo, claro, de Paloma y de mí. No saben muchísimo las cuergas de Piedi mías, porque claro, nosotros, ya conocéis a Aldo. Aldo es una persona sosegada, tranquilo, bien hablado, prudente. Que sí, todo lo contrario. Bueno, y claro, cuando entra en trance, depende del personaje, claro, pero le hemos visto soltar tacos, tal, ponerse violento, casi arremeter contra nosotras. Y claro, nosotras nos echamos a reír porque él no se entera, pero como luego Piedi lo graba todo, se lo pasamos. Y pasa unos ratos horrorosos. Dice, pero ¿qué? ¿Que yo he hecho eso? ¿Que yo he dicho eso?
Pues te sí. pones colorado. Normal, es vergüenza ajena permanente. O sea, se pone colorado. ¿Sabéis lo que es darse uno mismo vergüenza por algo que no ha hecho realmente? Pero nosotros nos divertimos mucho, primero porque es, hombre, pensar que gracias a Aldo nosotros podemos hablar con, como los llama Paloma, los muertitos, que son entidades fallecidas, pero podemos hablar con ellos gracias a Aldo. Es decir, Aldo incorpora el personaje y empieza a hablar como el personaje y empieza un diálogo. Entonces yo puedo preguntar cosas, Pidi puede preguntarle cosas a ese personaje. ¿Y quién era ese personaje que estaba en la casa de la niña? Pues una señora que dijo llamarse Ana María, lo puedo decir porque está muertita, porque yo no puedo decir nombres ni sacar fotografías de las personas donde hemos estado, ¿entiendes? Porque es vulnerar su intimidad. Entonces, y por eso siempre pedimos que lo que ponemos aquí nosotros pues no se emita por justamente por respeto a esas personas y por la confianza que han tenido. Claro, porque una cosa es que vosotros lo veáis, pero bueno, en las fotos que vais a ver hoy no aparecen nunca los interesados, los habitantes de la casa, porque eso sí que lo tenemos a rajatabla. Ni señas, ni nombres, ni caras, ni nada, porque confían en nosotros. Nosotros contamos el caso, pero ese caso puede ser aquí en Madrid o en Cuenca. Es decir, que y también por otra cosa, porque muchas veces ese otro lado acaba diciendo cosas que atañen a la familia y que la familia te pide de rodillas que por favor no lo cuentes a nadie. Porque eso son es cosas. Tremendo, ¿eh? Eso es un caso que tuvimos muy grande, pero que no es el caso que hemos elegido hoy. Pero os puedo asegurar que la gente que no es consciente que cuando en su casa hay algún tipo de entidad, y sobre todo si es familiar, hay familiares benévolos y familiares conflictivos. Y entonces hay veces que esos familiares del otro lado nos empiezan a contar cosas de los vivos de la casa, secretos familiares, que claro, esa gente nos llama para que ayudemos, pero también ayudamos porque sabemos la verdad, si no, porque ellos no te lo cuentan, ¿eh? Es decir, ese es otro axioma nuestro, es decir, tú vas a una casa y de primeras nadie te dice la verdad. Te cuentan eso sí, que la niña no duerme. En este caso no había problemas familiares, no. Pero en otros casos que hemos estado, todos, como tú dices, Piedi, la familia feliz. Sí, siempre la familia feliz. Chino, la familia feliz. La familia feliz. Y luego, claro, empiezas a tirar de la manta y empiezas a averiguar cuál es la razón real de las cosas que están pasando allí. O del más acá o del más allá, pero siempre hay una cosa, causa oculta, que no te dicen al principio. Bueno, entonces, contaros, es muy cortito, Aldo entra en trance y entonces nos sale una abuelita, tú la describiste, con un pelito corto blanco, muy contenta, vamos, que estaba feliz, que estaba muy sola donde estaba, ¿te acuerdas? Que estaba muy sola donde estaba y que, pero bueno, ¿y qué haces tú aquí? Y me dice, ¿cómo que qué hago aquí? Yo vengo a ver a mi nieto Luisito. Y digo, ¿a tu nieto Luisito? Bueno, el caso es que esta señora se le había metido en la cabeza que el padre de la niña pequeñita era su nieto Luisito. Y que claro, pues ella venía a ver a su nieto Luisito. Y bueno, yo cuento lo poquito que contó, pero lo curioso es que luego, claro, nos quedamos nosotros a cuadros porque no correspondía con nada. Nada. Pero luego la hicieron... Eso es al final. Fue muy loco, entonces, ¿no? Entonces nosotros, lógicamente, cuando nos dijo que es que ella estaba muy sola y tal, pues le dijimos, mira, este señor, el padre de la niña, por supuesto no se llamaba Luisito, no es tu nieto, pues que se parece muchísimo. Dice, sí, digo, sí, se parecerá muchísimo, digo, pero es que yo vengo a ver a la niña de mi nieto Luisito. Entonces, ella no quería hacer, por supuesto, ninguno quiere hacer daño, ese es otro mensaje que os doy ya, el primer día de las jornadas. Los del otro lado ni son malos, ni nada, porque puedes hablar con ellos perfectamente y son personas que tendrán sus problemas personales, pero no son ni agresivos, ni... Enfadan un poquito, pero... A veces se enfadan porque, claro, si tú les dices que están muertos y ellos no se han dado cuenta que están muertos, pues a veces dicen que estamos chalaos. Pero bueno, luego terminan entrando en razón, con cariño y con amor. Casi siempre. Que nos hemos topado con algunos. Muy pesadito. Sí, vamos, el que os vamos a contar al final de curso, Pierre y yo, tres viajes a Granada tuvimos que hacer para convencer al susodicho. ¿Al judío? Al judío, porque no le daba la gana de irse. Judío.
y sabía que estaba muerto, ¿eh? No es que no supiera, pero que no le daba gana. Ya te contaremos la historia, porque esa es una historia, oh, buena. Ah, Baracalabra. Es una historia que merece una charla entera, sí, con él. Se le pegó a este. Sí, sí, sí. Y él a poco nos pega a él. Muy agresivo. Bueno, Pieri la tacharon de espía de la reina Isabel la Católica. Bueno, fue una aventura de esas increíbles. Pero al día siguiente, contando lo de ya termina con la niña esta. No os vayáis por caminos distintos. Sí, sí, por eso digo. Entonces, bueno, pues esta señora la terminamos de convencer de que ella no era la abuela del padre de la niña, que no era, que ese no era su nieto Luisito, pero que se tenía que ir, que no se podía quedar allí. Entonces, bueno, ¿verdad? La ayuda... Pero luego le preguntaste. No, pero luego eso fue final, cuando fueron los padres. ¿Al final? Claro, los padres fueron los que hicieron la investigación, no la Ana María. Sí, ya, pero sí. Fue la Ana María la que dio la pista. Bueno, sí, pero yo no puedo decir aquí el nombre, por eso... No, pero te digo que dio la pista. Es que ella dio el nombre de su nieto Luisito, nombre, apellidos, origen y todo. Lo que pasa es que yo, Luisito, no puedo decir más. Entonces, bueno, esta señora, con un poquito, porque, ¿verdad?, decía, no me metáis prisa para que me vaya al otro lado, porque soy mayor y no puedo andar bien, decía. Y le decíamos, mira, tú ya no eres mayor ahí, es que te lo estás imaginando. Es decir, tú tienes toda la energía del mundo como para ir corriendo por el camino que te estamos marcando, ¿sabes? Bueno, conclusión, esta señora se fue y al día siguiente recibimos un mensaje de los padres del bebé, diciendo varias cosas. Primero, que por primera vez en la vida de la niña había dormido perfectamente bien. Que eso ya... Sí, porque ya Aldo se había ocupado de echarla, vamos. Sí, no, entre todos la echamos. Que se fuera a buscar otro Luisito, vamos. No, pobrecita. ¿Cómo que no? La mandamos al otro lado. La mandamos al otro lado. Y en el otro lado no sé si habrá más Luisitos. Pero bueno, y entonces a los padres les dijimos los datos. Bueno, estaban ellos delante, tomaron nota del nombre que había dado ella, de su nieto Luisito, y fijaros qué curioso. Resulta que de donde ella era, lo puedo decir porque no es aquí en Madrid, era de Utiel. Entonces, entonces los padres del bebé dicen, hombre, si nosotros conocemos mucha gente en Utiel, vamos a hacer una, ¿sabes?, una investigación, a ver si localizamos la familia de esta señora y todo esto. Bueno, pues localizaron, fíjate tú, a la familia de esta señora Ana María. Localizaron al nieto Luisito. Pero el nieto Luisito tenía 70 años ya. Es decir, que esta señora que nos dijo que hacía 3 años que se había muerto, hacía muchísimos años más que se había muerto. ¿Entiendes? Pero ahí el tiempo no existe. Entonces, la noción del tiempo a veces se te escapa. Pero bueno, pudimos comprobar que verdaderamente ese nieto de esa tal Ana María existía, que seguía vivo y que tenía 70 años. Así que no me digáis que no es una historia como curiosa, de poder, porque hombre, siempre que podemos contrastamos lo que nos dicen del otro lado, ¿entiendes? Si sale un personaje que no conoces quiénes son y tratamos, y muchos hemos averiguado perfectamente su existencia y todo. Así que bueno, ese es el caso de este, y este lo vamos a contar un poco jocosamente porque veréis. Nosotros tenemos muchos amigos y curiosamente, perdonad que os diga, y estamos en Madrid, pero tú no sabes la cantidad de gente que tenemos en Andalucía, que nos sigue, que nos apoya, que nos da casos, que nos permite entradas, y este fue uno de estos casos, veréis. Este caso es un centro de salud de Córdoba, y lo voy a contar porque ha salido ya en el programa de Iker, con pelos y señales. Entonces yo ya no tengo por qué guardar ese secreto del grupo. Entonces, bueno, este centro de salud, que ya él lo había sacado en un programa, por lo visto, porque parece ser que siempre existían cosas. Ya sabéis que en los hospitales nosotros hemos estado en 2 o 3 muy importantes, gigantescos, en Madrid y fuera de Madrid. Y hemos encontrado siempre un montonazo de personajes que se quedan por allí. Así y que muchos médicos y enfermeras que se quedan con la boca abierta y los ojos así. Sí. Y que luego te piden que no digas nada. Que no digas nada, sí. Y claro. Centros de salud también. Y centros de salud.
y centros de urgencias, hemos estado también, ya ¿os todo, acordáis? Y fantasmas de médicos, ¿te acordáis? La médico aquella, y me estoy acordando la médico de aquí de Madrid. Es decir, que no solamente los enfermos se quedan en el hospital, a veces son también los médicos o las enfermeras las que se quedan en los hospitales. Después de morir estamos hablando, ¿eh? Así que es que yo ya no hablamos con cierta naturalidad de ese más allá, pero para que hagáis la distinción. Bueno, pues en este hospital conseguimos entrar porque veréis, tenemos allí un gran ayuda en Córdoba, que es un sacerdote, es un párroco encantador que se llama Manolo, y que llevamos muchísimos años tratándole, que por cierto, él ha obtenido el título de exorcista, ¿os acordáis que fue a Roma y todo esto? Pero que él mismo nos ha confesado que todavía no ha visto ningún endemoniado real. Patologías todas, pero es porque nosotros le enseñamos muy bien a distinguir lo que eran posibles causas que se parecen mucho a veces a las posesiones. Bien. Y mucha gente que se muere por sentir que el diablo está con ellos y que... Bueno, que, sí. Que están, ¿no? sí, pero bueno, el otro día os lo conté. Que había escrito una, sí, me había llamado por teléfono. Que ese caso no se puede contar porque es un caso... No se puede contar porque... Para triple X. Claro, es que tenía unas consecuencias terribles. Pero imaginaros mi cara por teléfono cuando una señora me empieza a contar, lo primero, para desengrasar, ese sol, sí, soy sol. Dice, bueno, es que estoy poseída por el demonio. Claro, yo ya me quedo así y vamos a ver, tengo que tener mucha... para escuchar, ¿sabes? Terminamos muy amigas, ¿eh? Y además... terminamos muy amigas porque yo le hice ver muchas cosas y ella me contó unas cosas, qué barbaridad, de triple X. No, somos tremendas. Y bueno, yo le di un consejo bastante racional y se quedó muy contenta. Bueno, para seguir. Pero os hablamos de este señor porque este señor conocía a alguien del personal del hospital. Y entonces lo dijo, mira, si yo he quedado yo con esta persona, que os entramos por, pues yo no sé si por urgencias o por dónde nos entraron, por urgencias me parece que nos entraron, y para investigar, porque allí había varios personajes. Pero dentro. Nos pusimos como pacientes también, porque nos hicieron sentar como para disimular. Así como, sí, bueno, eso tú cuentas ahora, yo voy a entrar en la introducción y tú cuentas nuestros avatares, porque os puedo asegurar que es de las aventuras que hemos pasado con más bochorno al final, en nuestra vida de investigación. Bien, pero el caso, el bonito, bueno, el hospital, os digo, es gigante, tiene una historia que no viene ahora a cuento, yo lo tengo todo en el archivo, y por fin, pues entramos allí, y si queréis ya empezáis con Paloma, el lugar pequeñito y todo lo demás. Y os digo todo esto porque habíamos entrado de estrangis. Digamos. Totalmente. Haciéndonos pasar por la sala de espera de urgencias, luego ya cuando nos dieron el visto bueno. No sé qué iba, cómo es el enfermero acompañante, pero bueno. O sea, todos entrábamos caminando muy despacio, moviendo el brazo para inclinados. Sí, porque cuando es que es curioso que en muchos casos de estos que sabemos que ocurren cosas, bueno, aquí en Madrid tenemos pendientes dos cosas que sabemos exactamente lo que está pasando. Sí. Y uno, no nos atrevemos a pedir ni siquiera permiso, porque nos van a decir que no. Y el otro, porque dijeron que sí, y luego cuando supieron que lo que íbamos a investigar, pues no. Y os aseguro que son dos casos espeluznantes en Madrid. Bueno, hace tres días, lo que te conté de los médicos, hace tres días unos médicos de un hospital importantísimo de Madrid, pues que les está pasando de todo, y... nos dijeron, pero claro, no depende de nosotros poder ir, o sea, depende de las autorizaciones. Tiene que dar dan, alguien pero... una autorización para que entremos, si no, nosotros no podemos. Porque bueno. Meternos de extranjis a ese no podemos. No, otra vez la aventura esta que lo vamos a contar, no. Bueno, entonces el caso es que entramos, como os digo, de extranjis,
aquello era, tenía unos sótanos de archivos, de luz azul, pasillos iguales todos, era, os digo que esa parte del hospital, te podías perder perfectamente, además era como, ¿verdad?, como deshumanizado, era todo gris, con luces de neón, no había ni una planta en los despachitos, no había, ¿sabes?, nada, mira, era horroroso. Y luego ya subimos, que ahí ya empieza la aventura, subimos a la planta de los quirófanos. Y ahí ya. Pero contadla. No, es que yo no recuerdo lo que pasó. Sí, sí, yo sí lo recuerdo, y tú también, venga. Yo me acuerdo del final. Lo que sí es verdad, lo que dice Sol es verdad, o sea, las plantas eran como, ¿veis cuando las carnicerías no tienen carne? Y están todo puesto, pues era eso, era lo más frío. Sí, como basares de aluminio, como cosas, ¿sabes? Te daban una sensación. Bueno, entramos en eso y empezamos a andar por un pasillo todo lleno de puertas cerradas. Y bueno, íbamos abriendo poquito a poco una, y una pues era un quirófano que no estaba utilizándose. Y cuando vamos a pasar por una de las puertas, pues Aldo y Piedi dicen, ¡uy, aquí! ¡Esperar! Aquí hay una niña. Y entonces ya, ¿sigues o sigo yo? No, sigues. No, sigue. Sigo sigue, yo, sigue. Pero bueno, sí, vamos a ver. Se lo hace muy bien, ¿a que sí? Bueno, total, que abrimos la puerta y nos encontramos que era una habitación muy pequeña, tipo almacén, donde había en el centro una silla de ruedas y luego baldas, pues con batas de médicos, pues con cosas, como un almacén. Y entonces, imaginaros lo que es entrar en ese cuartito. Pues todos, entra Paloma y lo primero que hace es sentarse en la silla de ruedas, porque no había ningún sitio donde sentarse. Que eso fue como el juego de las sillas, porque todos queríamos sentarnos y fue la más lista y se sentó. Y fue la más lista y se sentó en la silla de ruedas. Y luego todos los demás pues nos sentamos por el suelo, el cura, Aldo, porque Aldo se puso enseguida frente a Paloma, Pieri con la grabación y yo con mi blog de notas y la máquina de fotos. Bueno, eso es como vamos siempre. Pero sentadas en el suelo. Me acuerdo el de Murcia, ¿te acuerdas? Donde fuimos al hospital aquel, que era un cubículo así de pequeño, todos unos encima de otros para y la fantasma que estaba ahí en ese sitio. Bueno, pues enseguida aparece una niña. Una niña que no me acuerdo cómo se llama, me da igual. Es decir, el nombre es una niña, dice Piedi, que era muy pesada. Vamos a ver, no sabía que se había muerto porque ella toda su afán era decir que se había quedado dormida. Y que cuando se despertó, pues que se había encontrado por allí, pero que tenía un par de amiguitas. Una tal Maribí y, no sé, Lorena, Maribí y Juani. Mira, lo tengo aquí. Total, que empieza la niña esta por decir, que vamos, por creer, que la bola de Paloma, que ella estaba sentada en la silla de ruedas y con la bola de cristal, que era una pelota. Que le tirara la pelota porque quería jugar a la pelota con ella. Tú imagínate, con la bola de cristal era imposible. Total, y entonces establece un diálogo entre Aldo, Paloma y la niña esta, que a ver por qué estaba allí y a ver cómo la ayudábamos. Porque es que los niños, al no tener concepto de muerte, es decir, ellos no tienen el concepto intelectual de que han muerto. Ellos pues se despiertan a lo mejor, eso, como decía ella, sí, estaba malita, pero me dormí, que se murió. Y me he despertado y estoy aquí. Total, que tuvimos que convencerla, Paloma, todos, a que por favor, que fuera, que íbamos a mandarla a un colegio donde iba a estar muy bien, con muchos amiguitos, pero claro, ella nos dijo que sus amiguitas de allí del hospital, la Lorena, Maribi y Juani, que no se querían ir con ella. Y entonces le dijimos, pues mira, oye, ellas se lo pierden, porque claro, si una persona, tanto niños como mayores, no quieren, no puedes forzar esas situaciones. No. Puedes tratar de convencerles, que es lo que casi siempre lo conseguimos, sí, pero los niños son mucho más difíciles. Bueno, yo ya he llegado a un punto que yo creo que debéis de seguir vosotros, ¿no? Bueno, el caso es que la niña... no, es que al final se quedan los dos callados. Sí, lo curioso de la niña esta es que muchas veces nos pasa... sé que suena difícil de creer. ¿Ves Aldo, Paloma y Manolo estaba aquí, sí, en la derecha, sí, el cura? Cuando estamos en alguno de estos sitios y ocurre, pasan fenómenos de clariescencia, por ejemplo, que son olores que se generan.
Y en este sitio, que evidentemente todo tenía que oler a medicinas, había un olor como a dulces, sí, como a caramelos. A caramelos. Y no sé en qué momento, pero como que la convencisteis un poco para que también cogiese caramelos, porque sí, ella quería caramelos. Veía la bola y lo asociaba a juegos, a caramelos, y se le dio caramelos, y la niña pudo irse también un poco, sí, contenta con eso. Pero era raro por el olor a dulce tan fuerte que había. Sí. Y también era... Perdón, no digo que eso lo notabas tú. Sí, pero bueno, muchas veces también vosotras habéis notado esos olores, sí, que nos ha pasado. Bueno, sí, ¿eh? Pues sí, notaba. Y fue interesante porque, claro, la niña nos miraba a todos adultos y quería jugar. Entonces, por eso Pío dice que era muy muy pesadita, porque era muy inquieta. Repetí. Sí, sí, sí. Y claro, o sea, porque lo que hacía es que mientras Paloma decía algo, yo estaba diciendo algo, Sol intentaba como enfocarla para, pues, conducirla. La niña se iba corriendo de sola donde estaba Piedi y veía la cámara que tenía Piedi. Se iba donde estaba, sí, los demás, estaba José Luis con los aparatos. Claro, para ella era una fiesta esto. Y más porque se sentía atendida. Entonces, por eso, sí, rizaba el rizo una y otra vez. Pero tuvimos suerte. Bueno, el caso es que conseguimos al final... Sí, porque es que quiero que ellos cuenten el final de la historia esta, que es lo más divertido. Y entonces, bueno, conseguimos que la niña se fuera. Y, curiosamente, lo que sí visteis es que había el fantasma de un médico con una bata verde, uh-huh, que no abrió la boca en todo el tiempo que estuvo. Y cuando estábamos intentando, que la niña ya se había ido, y íbamos a preguntar al médico por qué narices estaba allí... No hubo manera. No hubo manera, y empezó a sonar por el altavoz. Sí, eso, eso. ¿El alarma? Eso. O sea, en el preciso momento que estábamos para hablarle y él puso cara de pocos amigos, porque además... puso una cara de pocos amigos y de soberbia, sí, justo en ese preciso momento suena la alarma. La alarma del, sí, hospital, ¿eh? Sí. Suena un mensaje por megafonía. Por megafonía. Sí, que las personas que están allí deben abandonar. Que había intrusos. Sí, que había intrusos y que se tenía que ver. Claro, en ese momento tuvimos que levantarnos, recoger todo, escaparnos de las... porque estaban puestas las cámaras que tienen los hospitales. Contra la pared de los pasillos. Mira, ahí hay una iglesia, es así, te marchabas. Yo con la cámara, el trípode, bueno, aquello fue horrible. Sí, sí, porque además, claro, o sea, fijaros, para salir de esto, pues como nos pegamos a la pared, no nos dimos cuenta que las estanterías estaban puestas y una se nos vino prácticamente encima, José Luis intentando aguantar las gasas. Era una mezcla entre nervios, risa... Bueno, terminamos riéndonos, sí, como, sí, locos. Pero bueno, pero al salir... Me veía en la Guardia Civil. Al final. Claro, claro, porque es que además repetían constantemente eso y claro, estábamos en zonas donde no se podía entrar. Pero fijaros lo cómico que es salir pegados por todas las paredes y llegar a una esquina, meter la cabeza así, fijaros, Piedi metiendo la cabeza así, no hay nadie, vamos. Pero claro, evidentemente estábamos, claro, siendo grabados. Si claro, alguien, ¿no? O sea, había que echar a correr para otro lado, si es que no había una orden de lo que había que hacer. Ahora tuvimos suerte, ¿eh? Porque no nos detuvieron, ¿cómo?, a la salida. Pero eso sí, estaba, no, esperando, vamos, la seguridad, yo, la, no, salida. Yo digo, y que no, ahora en la salida, el coche. Pero nos dimos el gusto, pero que en la última cámara, antes de salir, nos hicimos los enfermos otra vez. Como, ¿ah, sí, sí? Sí, desde luego, no. Con guasa. Es que, hay una cosa que no nos falta nunca cuando vamos, el espíritu de aventura, por supuesto, pero también el sentido del humor. Es decir, que en momentos que hemos tenido así, hombre, como este, hemos tenido, pero no hemos tenido como este de vergüenza. A ver, porque es que yo me daba vergüenza. Yo digo, Dios mío, qué horror, como aquí nos detengan a la puerta. Y además, ¿qué decimos? Que venimos a cazar fantasmas. Imaginaros, nos meten directamente a psiquiatría. Es decir, que es que claro, no era una cosa. Y luego, además, poníamos en entredicho y en peligro laboral a la persona que nos había introducido allí, ¿me entiendes? Teníamos un agobio horrible. Así que, bueno, porque este Manolo, el cura, no tenía problemas, porque, bueno, siempre podía alegar que era cura, yo, no sé, si es distinto. Si me permite, Sol, yo, sí, en las fotos que he escogido, he puesto algunas que son importantes para que entendáis también que estos momentos que vivimos son momentos de investigación de grupo, pero también son momentos de lo que somos nosotros personales, como amigos. Por eso, por ejemplo, escogí esta foto. Esta foto tiene que ver con una investigación que hicimos después, pero estos son los momentos en los cuales yo veo a mis compañeras, y que me encanta hacerles estas fotos, porque en este momento Piedi, no sé en qué estaría pensando, pero claro, era el previo al misterio, y estaba así, como a Sol, también les he hecho fotos así, y me gusta porque son momentos en los cuales, para mí, como parte del grupo,
que ellas se ríen diciendo que las cosas que me pasan y tal. Claro, no, es que nos coge siempre cosas, ¿verdad? En unas poses y unas cosas. Pero serios. Claro, pero me gustan estas fotos porque para mí estas fotos son parte también de la seguridad que yo tengo dentro del grupo para poder investigar. Porque si mis compañeras estuviesen un poquito mal de esto, o estuviesen viendo ángeles rubios que lanzan rayos de electrodos maravillosos y que todos somos como niños... ¿cómo se llama? Índigo. Niños índigo y todo los eso. Índigos, sí, por Dios. Pues, yo particularmente dudaría mucho, pero afortunadamente, como sé cómo son, es que me fío mucho y entonces ocurren las cosas que ocurren, afortunadamente para bueno, bien. Bueno, que también te lo pasas muy bien con nosotros. Desde luego, sí. Fijaros lo bonito que es pensar que íbamos a acabar en el hospital todos con un número aquí, pero que yo no iba a ser el único y ella está bien. Las fichas policiales habría sido difícil. No, pero hubiéramos ido al psiquiátrico, sobre todo. Alegando el por qué estábamos allí. Porque claro, si tú dices, vamos a ver el cuadro médico, esto, no, mire ustedes que hemos venido porque como tenían ustedes fantasmas, vamos a ver, ¿con qué cara le dices eso a un cuadro médico? Oye, pues a lo mejor lo coge bien. Si lo cogen bien, te dicen, sí, hoy qué bien sí, está tal. Nos cogen bien para la camisa de fuerzas. Claro, eso sí. Qué mal pensados son. No, vamos, mal pensados no, es que vamos. Bueno, pues mirad, ahora ya os habéis reído un rato. Eso es lo que hemos pretendido, que en esta charla un poco imprevista y que la hemos un poco hemos recordado, pues avatares de estos nuestros y tal. Pero este caso que tuvimos nos dejó muy mal sabor de boca, porque no estaba en nuestras manos arreglarlo. Veréis, nos llaman, fíjate que esto vino también por Fernando Ruiz de la Puerta, que sí, nos lo mandó, el otro miembro del equipo que está en Toledo, que es catedrático, y que yo no sé cómo llegó a su mano este caso, y como vivíamos nosotros aquí en Madrid, pues nos dijo encargaros vosotros de este caso. Este caso es, vamos, a una casa muy normal, ¿cómo te diría yo?, modesta, con un cuarto de estar pequeño, como siempre ocurre en estas casas modestas, y un grupo familiar. El grupo familiar es un padre, pero fijaros ya, empieza el drama en cuanto yo os esté describiendo al grupo familiar. El padre, una persona un poco obeso, que está prejubilado por una lesión grave cardíaca. Ahora entenderéis por qué no ponemos fotos del caso. No, ¿vale? No podemos poner fotos de estos para nada, porque son o sea, la sensibles. Situación era muy complicada además. Sí. Sigue la madre. Bueno, eso es el padre. La madre era una persona que cuidaba a personas mayores, pero que tenía una lesión de rodilla y estaba dada de baja a la espera de una operación de rodilla. Y luego dos chicos varones, como de 18-20, pero disminuidos psíquicos los dos. Imaginaros el cuadro cuando entramos en esa casa. ¿Y qué les pasaba? Pues, bueno, lo primero que nos sorprendió cuando empezamos a hablar con ellos es que tenían toda la casa llena de ¿cómo se llaman estos?, de talismanes. Es decir, la mano de Fátima, el Cristo de no sé qué, la Virgen de no sé cuántos, todas las paredes forradas de cosas. Que yo decía, ¿pero para qué tenéis todas estas cosas? Sí, porque claro, bueno, ¿qué les pasaba? Pues que todos los aparatos electrónicos de la casa se les llenaban de agua. Yo lo he puesto en el libro este que saldrá ahora, cuando lloran los móviles. Es porque estaban todos destrozados, tanto la tablet, el ordenador, los móviles. Es decir, pero no es que estaba la pila sulfatada, ¿sabes? Cuando sale el sulfato, no. Era como agua. Rezumaban agua. Afuera. Tenían un saco así, lleno de móviles que habían ido, seguían comprando móviles porque se les estropeaban todos, pero por agua. Luego también tenían cortado un hilo que era el de la wifi, que iba así, la habían cortado. Entonces, claro, no tenía ordenador. Pero estuvimos viéndolos todos y es que todo estaba como si los hubieras metido en una bañera y luego los sacas y estaban todos rezumando agua. Pero solamente los del padre y los del hijo mayor. Los del pequeño y la madre, no. Ellos estaban bien. Entonces, vamos a ver, ante esto,
nosotros, que tenemos ya conocimiento de estas cosas, enseguida lo vinculas a un poltergeist. Esto no es un fenómeno del más allá, es un fenómeno del más acá. De una persona. Había alguien en la casa, suele ser personas que están en conflicto, en estrés, problemas personales, que producen fenómenos. Pueden ser fenómenos siempre físicos, normalmente son físicos, pero puede ser que también rezumaran agua a las paredes, que ya hay casos, ¿eh? O que se incendios espontáneos la ropa, o que se muevan los muebles, pero en este caso concretamente eran los móviles. Y yo ahora os dejo porque... A mí una de las cosas que me extrañó mucho, que esta gente pues parecía una gente económicamente débil. Sí. Y este señor se presenta con una bolsa de basura que habría unos 10 o 12 móviles. Ay, estuve a punto de comprar. Decirle, ¿dónde compra usted los móviles? Porque yo comprendo que tenga uno, los chicos tienen otro, se les rompa uno, pero es que era una colección de móviles. Ya era extraña, no lo entendías. Y luego fue cuando él dijo que esos no, que eran solamente, además, estos mayores, de su hijo mayor y de él, que los de su hijo pequeño. Y su mujer, gracias a Dios, no se estropeaban. Y yo, toma ya. ¿Y cómo, con qué comes eso? Una vez más, la imagen familiar era idílica. Ahí, ¿verdad? Ellos querían dar la sensación de que todo se llevaba muy bien. Pero como nosotros tenemos ya la costumbre, empezamos a escarbar, porque tienes que ir escarbando. Vas cogiendo a cada elemento familiar por separado. Esa es la clave. Porque claro, ni la madre iba a hablar delante del padre, ni los hijos delante de los padres, y entonces nos distribuimos inmediatamente. Aldo se llevó al chico pequeño. Sí. Sí, cuando llegamos a la casa era opresiva, pero por cómo estaba. Y en esa casa ocurrió también una cosa que siempre decimos, ¿no? E intentamos dejar a buen recaudo de la gente para que la gente piense lo que considere. Y es que hay mucha gente que hace mucho negocio con estas cosas y resulta que una familia que se supone que apenas tenía dinero, pues les habían vendido unas estampitas en la calle Princesa de aquí de Madrid por 200 euros de la Virgen de Guadalupe o algo así, y que se supone que con eso iba a pasar todo. Eso es lo que demuestra que efectivamente pues sí hay malos espíritus, pero que están aquí. Los sinvergüenzas absolutos, porque claro, o sea, les sacaban todo el dinero, pero la casa la tenía llena de estampas de estas, que eran fotocopias burdas y que no servían para nada. Pero la familia, claro, estaba completamente sugestionada pensando que era algún tipo de presencia que hacía eso. Entonces decidimos separar, digamos, a la familia y hablar con las personas que veíamos que tenían más, que se notaba que había algo más. Y como bien dice Sol, pues al principio la familia era una familia idílica, pero nos dimos cuenta que el padre no quería que la madre hablase y sobre todo que no hablasen los hijos. Entonces, aproveché que como yo era el raro, pues, y el padre no quería hablar conmigo, me llevé al hijo, al menor, para hablar. Entramos en una habitación que era pequeñísima, decorada con estampas, sí, con cosas de fútbol. Y sí, pósters del Real Madrid por todo lado. Y era una habitación que era todo un... estaba forrada con todas las imágenes. Cuando cerramos la puerta le dije al chico que si podíamos hablar y me preguntó que cuál era mi papel en el grupo. Entonces yo le conté lo que pasaba. Cuando le conté lo mío, él pensaría, este está más loco que yo, pues yo voy a poder contar lo mío. Entonces, lo primero que me dijo es que él quería ser alguien en la vida, pero que no podía en esa familia. Que no podía porque él sentía que era un poquito más lento, que era un poquito más lento que sus compañeros, que su hermano quería ser cocinero, pero que él sentía que pues era muy tímido, que con su padre la situación estaba muy mal, que su padre y su madre estaban fatal, que su padre con la madre no se portaba muy bien. Bueno, y que la madre se ponía delante del padre para evitar que pegara a los hijos. Sí. Y entonces él me decía que él no sabía por qué pasaba todo eso, pero que él se ponía muy nervioso y que se ponían muy nerviosos todos y que la madre, que él sabía que la madre no iba a volver a trabajar, que el padre no iba a volver a trabajar y que no sabía qué pasar. Entonces intenté tranquilizarle un poco diciéndole pues que confiase un poco en él y que me contase más cosas. Si os soy sincero,
muchos de los... hay cosas en las que podemos llegar nosotros, pero hay otras en las que no podemos. Quizás lo que sí conseguimos un poco fue a él y al hermano decirles que a pesar de su circunstancia, pues podían ser algo, o sea, que el hermano podía ser cocinero, como se lo planteaba, y que este chico podía ser lo que él quería, pero es que lo que él quería era no ser como su padre. Cuando salimos de allí, el padre me estaba mirando con cara de a ver qué has contado. Os aseguro que el padre, que tenía cierto problema para caminar en ese momento, no lo tenía, porque estaba tan así. Y es curioso porque el chico me miró con cara de gracias, no me dijo nada más, pero nos fuimos con esa sensación. Bueno, y los cuatro, uh-huh, porque José Luis también estuvo, sí, me sí, parece, sí. Lo que les dijimos es que mientras no lograran la armonía entre ellos, podía ocurrir lo de los móviles y podía ocurrir, claro, cualquier otra cosa. Y ahí nos pasó una que cosa. Es que nosotros curiosa. No podíamos. Claro, es que fijaros la situación. Además, recuerda, Sol, que cuando se lo dijimos, ellos lo primero que hacen muchas personas cuando les tocas donde no quieren es hacer esto. Sí, los cuatro hicieron eso. Sí. Era como, por mucho que les dijimos, ahí... Yo creo que no conseguimos mucho, porque yo lo que creo que el gran problemón era el padre. El padre se encontraba con que su vida laboral se había acabado por problema de salud y tenía una frustración enorme por tener los dos hijos que había tenido. Es decir, se le veía perfectamente que ahí el padre no establecía un vínculo de cariño hacia los hijos, de aceptación, porque los chicos tenían disminución psíquica, pero no eran, vamos a ver, deformes ni nada. Eran chicos que les veías pues que su capacidad de hablar, pues tenían un vocabulario pequeño, que hablaban con mucha, ¿sabes?, lentitud y para buscar las palabras, pero vamos, no eran muy ni mucho menos. El vocabulario, poquito vocabulario. Les veías que desde luego no eran totalmente el 100%. Pero tampoco eran como... Pero claro, yo supongo yo que como padre pensaría, yo tengo dos hijos varones que se van a comer el mundo, y claro, se encuentran con que viene uno así y viene el segundo también. Claro, lo que pasa es que no sabemos si... Pero en este caso es una cosa curiosa, porque este es un buen ejemplo de, en el caso del padre, echarle la culpa a un fantasma por no preguntarse a sí mismo qué es lo que le pasa. Es mucho sí más fácil decir, no, es el fantasma, que decir, es que bueno, soy incapaz de... Bueno, pero es porque ellos no son conscientes, claro, Aldo, de que ellos son capaces inconscientemente de producir esos fenómenos. Eso nunca. Se lo dijimos, que eso no era del más allá, que no era del demonio, que no era nada de nada, que era solamente pues de ellos. Que no sabemos qué miembro de la familia, porque claro, podía ser... El pequeño. Podía ser el pequeño por, ¿sabes?, de cómo el padre trataba a la madre... Vale. Mí el pequeño, totalmente. Vale. Pero es curioso porque este es otro caso de los singulares en los cuales no siempre salimos triunfando. Esos grupos de investigación que siempre triunfan son sospechosos. Sí, sí. Sí, bueno, oye, es que yo no sé si vamos a dejar para el coloquio un cuarto de hora. Sí, por eso, son y 43. Sí. Vamos a... ¿Os parece que dejemos que para que podáis vosotros también preguntar cosas y...? Sí. Pero ¿sabes qué ocurrió? Cuando estuvimos, José Luis sacó uno de los móviles que estaban en la bolsa, sí, lo abrió, lo secó por completo, lo tenía él allí, y cuando nos fuimos, antes de irnos, el móvil estaba empapado otra vez. Sí. O sea, no, era un poltergeist. Y además, si sí era el pequeño, te puedo asegurar que ese chico no tenía capacidad para formar una idea de cómo voy a meter esto en el baño, cómo voy a sacar... Y además, no era del baño. Date cuenta que el terror que él tenía por su padre, cómo va a cogerle el móvil a su padre y es que pille. Por eso no hemos puesto fotos, porque, o sea, si pusiésemos fotos se vería lo opresivo que era todo. El chico sí lo hubiera podido hacer, pero este no. Este era incapaz. Mira, es una... Sí. Sí, yo te digo, vamos a ver, esto estamos hartos de hacerlo vamos a ver, puede haber casos en los que sea un tipo poltergeist, que sea una persona viva la que esté causando el problema, pero yo te diría que casi el 85% de los casos que llegan a nosotros son verdad de entidades que están en el otro lado. ¿Y por qué? Porque los sienten, porque los ven, por eso hacemos caso y vamos a sitios que tenemos una garantía de que eso está ahí. Y también es verdad que cuando Aldo entra en un sitio, si hay algo, hay algo, y si no hay nada, no hay nada. A ver, eso está clarísimo. ¿Verdad? Eso es una prima.
Pero sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es la experiencia, pero para una persona normal, que no sea medium, que no sea, y si crees que tu padre o tu madre se ha quedado más de la cuenta al lado tuyo después de fallecer, pues sencillamente háblale. Es que te escuchan perfectamente, creo yo. Sí, claro. Sí, es la mejor manera de hablarles. Yo ese consejo que doy siempre, pero... Es hablarles con cercanía, hablarles de corazón. Tienes que creerte lo que estás hablando, eso sí. O sea, porque si les vendes una moto te van a decir que me estás contando. Son los primeros que te lo dicen. Porque lo que nosotros emitimos es vibración. Y la vibración que tenemos de dentro, cuando es sincera, es lo que más llega. Y eso cualquiera en nuestro plano lo notamos. Entonces, si tú les hablas y les hablas... No haciéndoles sentir que son fantasmas, espíritus, sino que son seres que tienen una circunstancia, ellos lo van notando poco a poco, poco a poco. No siempre lo notan, pero muchas veces lo notan y entonces se naturalizan, y cuando se naturalizan asumen su circunstancia de otra manera. Mira, cuando ocurren esas cosas, hay personas que... Me daba miedo decirle, claro, es que te has quemado. Sí, mira, como cada persona es un mundo... yo te digo nuestra experiencia como grupo, ¿vale? No es una cátedra, pero es nuestra experiencia como... Cuando personas vienen en esa circunstancia, lo primero es hacerles notar que, vale, que están en esa circunstancia, pero que esa persona no es la circunstancia. Que esa persona tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque eso es una parte de su vida. O sea, la enfermedad es esto, pero la vida de esta persona es esto. Entonces es intentar desde el respeto, sobre todo, y tratarles con honor y dignidad, que se den cuenta que ya no están en eso. Y una de las maneras para decírselo es... Te das cuenta que estás hablando conmigo. Si estuvieses así, no podrías estar hablando conmigo. Estarías en una UCI o en algo así. Sin embargo, estás hablando conmigo, con lo cual tú ya no estás así. Te has quedado en esa interfase, te has quedado en esa imagen, pero tú ya no eres eso. Pero es un trabajo de paciencia y poquito a poco. Ni está quemado tampoco. Claro. Es un problema, ¿sabes? De aquí, de él, de aquí. Es como los que, ¿te acuerdas cuando en el hospital que estuvimos había uno que decía que todavía le dolía? Y le decíamos, es que tú te has muerto con ese dolor, pero allí no tienes ya cuerpo físico, no te puede doler nada, es un problema mental. Bueno, la muerte en el fondo es un problema mental. Es un estado mental, sí. Es un estado mental. Mira, eso es parte del folclore, de lo que se pega, ¿no? Se pega. Porque eso es otra, desde mi punto de vista, Cuando mucha gente dice que le ocurren estas cosas y dice que se les pegan, eso es volver a echarle la culpa al fantasma. No, eso es que tú no tienes disciplina. ¿Sabes? No se te pega nada. Nada. Y en todo caso, te pongo un ejemplo que es muy burdo, ¿eh? Si tú quieres preguntarle, puedes preguntar. Eso es tu No, mira, hay una cosa que es muy sencilla. No se te pega nada. Esto es como... Te pongo un ejemplo, ¿vale? Esto no es como que tú entras a una friguría y se te queda el olor y ya, no. Tú te llevas ese olor a casa, pero no te lo llevas. O sea, te quitas eso, lo metes en la lavadora y ya está. O sea, nada se te pega por una sencilla razón, porque tú tienes tu espíritu, tú tienes tu energía, tú eres tú. Otra cosa es que tu sugestión te haga pensar que se te pega, que te sientes así, pero eso es por, básicamente, en personas que son muy sensibles, por indisciplina, porque no saben canalizar, digamos, esto. Porque el percibir requiere una disciplina, porque es como cualquier disciplina psíquica que se puede tener, y eso implica pues tener un orden o no o sencillamente está por allí paseándose. Sí. Oh, sí. Uy, hay una de paseando. No, porque te pueden decir, mira, del mismo modo que estamos aquí todos encarnados y cada uno tiene su forma de ser y sus inquietudes, sus problemas y sus aciertos, al parecer en ese otro lado también es así. Te pueden decir hola por querer decir hola, simplemente. Pero eso no quiere decir tampoco ni que se te pegue, puede estar cerca tuyo, sí. Es que el mundo espiritual nos está rodeando, está ahí, no lo vemos, pero está ahí. Pero ¿No te ha pasado nunca que vas por la calle y de repente alguien te mira y te quedas mirando como diciendo, ¿y por qué me miras? Igual. Y hay otra cosa que yo ya me ciño a la parapsicología. Es decir, cuando tú te mueres te dan un cuerpo energético, de una composición energética de una vibración más alta. Por lo tanto, esa composición es muchísimo mejor que el tipo de energía que tenemos aquí, que es más densa y es más material,
para entendernos. Por lo tanto, esa tontería de que los muertos nos chupan energía, ¿para qué van a querer la energía nuestra si la nuestra es mucho peor que la de ellos? ¿Sabes lo que digo? Es decir, yo os hablo esto así con esta tranquilidad, pero es que llegas a la conclusión cuando ya aprendes mucho y tal, y sigue la gente diciéndote, es que se me junta y me chupa la energía, y yo siempre digo, oye, vete al médico, hazte una analítica, porque a lo mejor la falta de energía viene por otro camino. Y pero, curiosamente, en el mundo del misterio hay mucha gente que dice eso, pero que han sido cansados. O sea, bueno, también es verdad, pero concretamente no tienen interés para ellos nuestra energía. Es que Sol tiene mucha razón en esto, fijaros, es como una cuestión física, nosotros tenemos un voltaje y esas otras realidades tienen otro voltaje, entonces no es tan así, o sea, por eso el cine y toda y la literatura, claro, y el folclore han enfocado todas estas cosas, pero ¿por qué? Porque no hay un conocimiento real. Cuando te vas dando cuenta, según las experiencias que vas teniendo, te das cuenta que tampoco es tan así como lo pintan, ¿no? Es mucho para más... Nada, no, no. Para nada, para bueno, nada. Pero bueno, nosotros no nos sentamos cátedra, pero es nuestra experiencia. No, pero quizás estamos aquí para dar nuestra opinión. Es. Después de 30 y tantos años que llevamos investigando y teniendo experiencias de este tipo con los del más allá y todo. Entonces yo pienso que es que ni nunca jamás hemos tenido ninguna experiencia negativa con un mal bicho, digamos, porque bueno, no los hemos tenido. Bueno, fue en Santo Domingo. Ah, bueno, tú en Santo Domingo, pero es que te metiste con un brujo. Sí, me ah, bueno, una... vamos. Eso es otro tema. Del más acá. Sí, ¿sabes qué ocurre sí, con eso? Eso sí, es que, pero no es que, chupa. Claro, tú, lo que pasa es que tú entras con tu voltaje, claro, y ese voltaje que tienes ahí te es incómodo. Entonces tú sientes, tu cuerpo somatiza y tu mente explica lo que tu cuerpo traduce por sensaciones físicas. Entonces tú puedes sentir que se te está chupando la energía, pero es simplemente que tú tienes una sensación incómoda. Campo energético, claro, distinto. Entonces es distinto y hay lugares en que hay ocurre que eso, hay. claro que sí. Pero también hay que decir, hay lugares que es lo contrario, que te sientes fantásticamente bien. Entonces... Pero esa es la propia energía del lugar, puede ser la propia energía telúrica, del subsuelo. Y eso es un ejemplo muy sencillo, mira. Sí, del no, mismo modo que sí, nosotros cuando estamos perfumados, estamos aquí y de repente Piedi me dice, qué bien que hueles, pues me voy, mi olor sigue aquí, es parte de lo que se ha quedado, ¿sabes? Entonces es... Pues fíjate la teoría de la impregnación, que claro, todos impregnamos nuestro medio ambiente con las vivencias que tenemos, y eso queda ahí como una especie de, ¿sabes? De remanente, que esa es la teoría de la impregnación, por eso hay gente que son sensitivos y que entran en el lugar y ven de repente lo que ha ocurrido allí, a lo mejor hace 100 años. Eso no son fantasmas, eso no. es un remanente, como la onda herciana y la onda de radio. Nos están rodeando ahora aquí y no las vemos ni las oímos. Nos pasa por el medio. Pues. Sí, que esa tontería de decir, yo si no lo veo, no lo creo. Imbécil integral, porque hay miles de cosas que es no que además, vemos. Eso es fantástico, porque si las moscas hablasen, claro, serían las primeras en reírse de nosotros. No, pero o sea, si las moscas ven... Yo es que me pongo muy nerviosa, porque si sabes un poco de física, si sabes un poquito de algunas cosas, y dices, anda, que no hay cosas que no vemos, y existen. Es decir, yo si no lo veo, no lo creo. O como eso, nadie ha venido del otro lado a contar. Pues a nosotros nos cuentan 20.000 cosas. No, y luego es divertido porque en ese caso hay muchos personajes que pues son así. Miles de cosas. Pero que luego en Petit Comité nos piden, por favor, que no digamos nada. Pero que está pasando en casa, o el típico. Es que tengo un amigo al que le está pasando esto y a ver, ¿qué quieres? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Pero vamos, ya sabes que en el más allá hay veces que nos dan tareas de protección, tareas de inspiración, tareas de cosas. Yo estoy encantada, ¿eh? Yo eso de estar en una nube con una lira haciendo el imbécil. Por lo menos, oye, si me dicen que voy a hacer cosas, pues oye... Pues,